Esto es Mirador Universitario, la opción televisiva de la Universidad Nacional Autónoma de México para la educación abierta y a distancia. Y hoy lunes, como ya lo sabe usted desde hace un par de semanas, continuamos con la serie intitulada Brújula en Mano, programa de radio de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, con bastante tiempo ya posicionado en este medio y ahora en su versión televisiva aquí en Mirador Universitario. Y en esta ocasión damos paso al cuarto programa de esta serie, el cual se intitula Aprendiendo a Aprenderse del Estudio. Aprendiendo a Aprenderse del Estudio. Y bueno, a lo largo de esta emisión, como siempre, estarán abiertos nuestros números telefónicos para que se ponga en contacto con nosotros si usted tiene alguna duda. Y de manera muy particular, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros para que nos platique, entre otras cosas, cómo vivió usted su época de estudiante, de qué aspectos, contenidos se acuerda, con singular alegría o a lo mejor no tanto, pero a fin de cuentas, ¿qué tanto siente usted que aplica en la vida cotidiana algunos de los contenidos que aprendió en su momento de estudiante? Así que bueno, sobre todo esto y mucho más estaremos hablando aquí en este programa, y para ello me permito presentar a los especialistas de la DEGOCE, siglas de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, que nos acompañan en esta ocasión. Presento en primer lugar a la licenciada Dora María García Martínez. Ella es académica orientadora y coautora del taller Estrategias de Aprendizaje para Alumnos y Profesores. Dora, un gusto tenerte nuevamente por aquí. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí con nuestros amigos y compartiendo un tema que es muy importante para la vida estudiantil. Así es. Gracias. Gracias a ti, Dora. Igualmente nos acompaña el licenciado Octavio Angulo Borja. Él es académico orientador también y coautor del taller Estrategias de Aprendizaje para Alumnos y Profesores. Así que bienvenido, Octavio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, maestro Rata. Y bueno, pues qué mejor que tener directamente a los autores de este curso para que nos compartan, e igualmente al teleauditorio, cuáles han sido sus experiencias en torno a esta propuesta que sin duda es muy importante para los estudiantes. Sí, de igual manera también somos autores de los dos libros, el de Estrategias de Aprendizaje para Profesores y el de Estrategias de Aprendizaje para Alumnos. Claro, pues muy bien, Octavio, vamos a ver entonces cómo nos podemos prender para aprender. Okay. ¿Parece bien? Claro. Bueno, vamos a presentar entonces así a ustedes el objetivo puntual de esta telesesión, que en breve aparecerá en pantalla, y tal como lo pueden ver en este momento, este objetivo es que el alumno contará con una metodología que le proporcionará los elementos indispensables para su aprendizaje, para que su aprendizaje sea significativo. ¿Qué hacer? ¿Qué elementos podemos considerar para que el aprendizaje sea significativo? Y de esta manera, para dar inicio, sabemos que existen una serie de estrategias de aprendizaje a través de los cuales, desde distintas formas, los estudiantes pueden organizar la información que van a aprender. Se habla por ahí de mapas cognitivos, se habla hasta de mapas mentales, se habla de muchas cosas, y me parece que uno de ellos es el organizador anticipado. Yo empezaría contigo, Dora, preguntándote en qué consiste y para qué sirve el organizador anticipado. Claro que sí. Nosotros, como bien escuchamos en el objetivo, estamos tratando de dar a conocer una metodología que hemos venido trabajando con los estudiantes de nivel bachillerato y de nivel licenciatura. Y esta metodología tiene que ver con muchos aspectos importantes que vamos a ir tratando a lo largo de esta sesión. El organizador anticipado precisamente
justamente es parte, es una estrategia de tipo instruccional. Nosotros decidimos iniciar con este organizador anticipado, que es una representación esquemática sobre toda la información a la que nos vamos a enfrentar durante estos 50 minutos que nos restan. Ahí el auditorio podrá observar cuáles son las temáticas que vamos a implementar y de las cuales vamos a hablar en este tiempo. Y como ven, hay diferentes factores. Vamos a aprender significativamente mediante una metodología y algunos aspectos que nos van a ayudar a aprender a aprender. Entonces, con este tipo de elementos, cuando el auditorio empieza a ver estos elementos de una manera gráfica y general, empieza a relacionarlo con sus conocimientos previos. Los conocimientos previos son un elemento fundamental para que se dé un aprendizaje significativo. Entonces, el auditorio va a empezar a relacionar lo que ya sabe de la temática y con lo que nuevo que está por aprender en este momento. Entonces, vamos a tener una autorregulación del aprendizaje. Vamos a hablar sobre el aprendizaje corporativo, cómo influye para que los estudiantes aprendan a aprender. Vamos a hablar un poco de cómo se autorregulará este aprendizaje a través de un seguimiento de instrucciones. Y ahí se ven los aspectos más importantes de nuestra metodología, que como les dije, los conocimientos previos, las metas y objetivos de aprendizaje, cómo aplicar estrategias de aprendizaje y cómo evaluar este aprendizaje. Entonces, esos son los elementos significativos que vamos a tratar a lo largo de estos 50 minutos. Bien, y ahora que lo mencionaste, Dora, ¿cómo podemos entender este concepto de aprender a aprender? Claro que sí. El estudiante, de manera tradicional, solamente era ponerse a estudiar, ¿no? Sin tomar en cuenta cómo le hace, ¿no? Solamente tomaba en cuenta el qué, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? Pero el aprender a aprender va más allá de eso. Es conocer lo que voy a estudiar, lo que voy a aprender, pero también el proceso de aprender, cómo le estoy haciendo, qué me está funcionando para poder aprender. Y entonces, en ese proceso del cómo es donde nos vamos a detener. Bien, a mí me gustaría que nos regresáramos. Les pediría a mis compañeros en pantalla, por favor, en cabina, si nos ponen en la pantalla esta diapositiva, porque me parece muy importante como punto de partida, Dora, también que nos platicaras un poco más en qué consiste y cómo se da esta autorregulación del aprendizaje. O sea, ¿realmente somos capaces de ser nuestros propios monitores de lo que vamos aprendiendo? Y por otro lado, ¿a qué se refiere el aprendizaje cooperativo? Claro que sí. Esta autorregulación del aprendizaje es uno de los elementos importantes porque va a hacer que el alumno no solamente tenga claro qué es lo que va a aprender, sino que empiece a plantearse una serie de acciones para poder alcanzar una meta que se va a plantear desde un principio. Entonces, a través de una lluvia de ideas, el alumno va a empezar a decir, bueno, para poder cumplir esta meta, tengo que cumplir este punto, este punto, este punto, este punto. Y entonces, llevarlo a cabo, ¿no? Ver qué estrategia va a utilizar, cómo la va a utilizar. Y una vez que ya tiene planteada bien su estrategia, entonces llevarla a cabo y a lo largo del tiempo irse monitoreando si lo está cumpliendo, si no lo está cumpliendo, qué está sucediendo con él y su aprendizaje para finalmente ver si alcanza o no la meta. Este es un elemento muy importante porque ayuda a la estudiante a que lleve conciencia real de qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, y eso lo hace convertirse en un estudiante eficaz. Y el aprendizaje cooperativo, bueno, nosotros estamos convencidos que primero debe darse el aprendizaje a través de del compartir experiencias entre los miembros de un grupo, porque lo mismo que pude haber aprendido yo, mi compañero lo aprendió, pero de otra forma. Y entonces, él al expresarlo, me queda mucho más claro y puedo tener una visión diferente, igual y hasta más compleja, de una misma situación en específico. Podríamos decir entonces, Dora, que el hecho de que yo comparta, de que socialice conocimientos con mis compañeros, puede constituirse per se en una estrategia de aprendizaje. Es parte de... De construirlo, digamos. Claro que sí. Uh-huh. El aprendizaje cooperativo va, junto con las estrategias de aprendizaje, van a hacer que juntos podamos construir un conocimiento. Entonces, sí, sí es parte de esa estrategia y es fundamental porque a partir de ese conocimiento que se va a dar
en el grupo, yo empiezo a incluir esos conocimientos y empiezo a transformar lo que yo ya sé. Por eso es significativo, precisamente. Claro, querías agregar algo brevemente, sí, por favor. Sintéticamente, ¿no? En cuanto a la autorregulación, aquí se implican cuatro etapas, básicamente. Una etapa que es la de la planificación de las actividades que tiene que hacer un estudiante. Y en donde previamente debo haber establecido sus metas y objetivos de aprendizaje, qué es lo que quiere aprender, para posteriormente, en una tercera etapa, establecer ya una especie de supervisión de las actividades que va realizando, qué le va dando resultado, qué es lo que no le va dando resultado, para que finalmente llegue a la etapa cuarta, que sería la autoevaluación, es decir, si logré aprender o no aprender lo que yo me había propuesto. En cuanto a lo que es el aprendizaje cooperativo, bien lo decía Dora, ¿no? Esto es una estrategia grupal que bien nos puede servir a todos los profesores para aplicarlo en el salón. Pero también hay que incluirle determinadas condiciones, establecer un trabajo en donde haya una tarea específica, en donde todos tienen que participar como miembros de un equipo, y que se tienen que ir distribuyendo los roles que se establecen dentro del equipo de secretario, monitor, expositor, y en donde debe tenerse la idea básicamente de que todos podemos ser expertos en una cosa y otros inexpertos. Y en ese intercambio de expertos y inexpertos pueden generarse un aprendizaje más significativo. Y bueno, ya hablamos de este aprendizaje que se puede dar por cooperación, que se puede dar en grupo. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a ver en este momento un sondeo? Los invitamos a ustedes, nuestros especialistas, y a ustedes que nos acompañan con el favor de su atención, a ver este sondeo donde lo que se pregunta es ¿cómo le haces para estudiar? Hay muchas opciones. Cada quien puede optar por una alternativa en particular. Vamos a ver en este sondeo qué nos dicen algunos estudiantes y regresamos a comentarlo aquí con nuestros especialistas. Vamos a ver. Claro, comienzo unos 3-4 días antes y ya un día antes del examen lo vuelvo a leer todo. Pues realmente me duermo en las tardes porque soy del turno matutino. Me duermo lo que es la tarde hasta la hora que me despierte, 8, 9, 11 de la noche. Y ahí me pongo a estudiar hasta que me den las 4 de la mañana aproximadamente. Me pongo a leer realmente lo que tengo que estudiar. Pues normalmente estudio en las mañanas y repaso uno que otro libro. Prácticamente lo que nosotros tenemos que hacer es más planos que estudio. Realizamos cuadros y comparativos entre diferentes corrientes arquitectónicas. Hago mis cuadros sinópticos, sí, en ocasiones, pero sobre todo estudio y leo. Hago prácticas en casa, en mis ratos libres. Pues más que nada intento leer y hacer algún resumen del tema que es lo que estoy viendo. Sí, pues sí, nada más. No tengo una rutina ni nada. Pues leo el temario y veo los temas y estudio conforme a eso. Como lo escuchó usted, hay diversas opciones y cada quien puede optar por aquella con la que mejor se acomode. Quisiéramos aprovechar para preguntarle y que nos hiciera favor de comunicarse y ponerse en contacto con nosotros. ¿Qué tanto de lo que ha aprendido usted lo aplica en su vida cotidiana? ¿Qué tanto de lo que ha aprendido lo aplica usted en su vida cotidiana? Platíquenos su experiencia, usted cómo lo ha vivido y si de pronto en su momento utilizó alguna técnica, alguna estrategia de aprendizaje, bueno, con el paso del tiempo y de cara a alguna actividad cotidiana, ¿qué tanto ha aprendido esos contenidos? Están en pantalla nuestros números telefónicos. Por favor, pónganse en contacto con nosotros, nos interesa saber su opinión. Y bueno, ahora yo quisiera tu punto de vista, Octavio, sobre el sondeo que acabamos de escuchar y de una vez preguntarte, ¿cómo puede saber un estudiante que aprendió de manera significativa? Sí, mira, es bien importante esta pregunta que tiene que ver mucho con lo que acabas de preguntarle al público, de qué tanto de lo que hemos aprendido lo aplicamos en nuestra vida. Y básicamente el aprendizaje significativo podríamos pensarlo que es cuando el estudiante logra tener de alguna forma
aplicación, cuando representa algo ese conocimiento que está adquiriendo y que le significa algo para interpretar una situación de un fenómeno, o por otro lado implica el que le ayude a solucionar problemas que se le presentan tanto en la vida cotidiana como en la vida académica, ¿sí? Y bueno, de ahí podríamos partir a una definición que estaba apareciendo ya en pantalla, que es cuando el estudiante o el aprendiz, en este caso, logra establecer una relación entre el conocimiento nuevo con algún conocimiento relevante que ya posee. Es decir, no es aquel aprendizaje que desafortunadamente en nuestro sistema educativo se ha venido fortaleciendo mucho, ese aprendizaje mecánico, el que se aprende de letra por letra, punto y coma, que ahorita, por ejemplo, por lo que oí en algunos de los de los jóvenes que hablaron o que fueron sondeados en cuanto a cómo le hacen para aprender, resulta ser que lo que utilizan además es la lectura, pero una lectura paso a paso. Pocos son los estudiantes que recurren a los conocimientos previos para vincular esto que ya saben con lo nuevo que están aprendiendo, ¿sí? Y bueno, muchos dicen, bueno, así le hacemos, y eso es como aprender las tablas 2 por 2, 4, o aprender una fórmula que me la dan y que nada más le intercambio los números, o le cambio las siglas por los números y ya la resuelvo, pero sin entender por qué surge esa fórmula en física o en matemáticas, o aprenderme hechos en la historia en donde, bueno, yo sé que pasó la independencia, pero el significado de la independencia, de la revolución, ahora del cambio del 2000, en esta transición política, igual sabemos que ahí ocurrió, pero lo aprendemos así como por memoria nada más, mecánicamente, y no le damos un significado. Y bueno, dirían los estudiantes, ¿cómo puedo saber yo que efectivamente estoy aprendiendo significativamente cuando ese contenido, ese conocimiento logra tener una importancia para mí, logro encontrarle una identificación, el porqué y el para qué del mismo conocimiento, y lo puedo utilizar? Y traigo un ejemplo aquí para hacerlo un poquito más claro esto del aprendizaje significativo. En pantalla podemos ver que hay una serie de fórmulas: x más y igual a z, x más x igual a no z, y más y igual a no z, ¿sí? En este ejemplo, hagamos de cuenta que yo soy un maestro de matemáticas, que les digo a mis estudiantes, miren, estas son las fórmulas con las que podemos ver que hay dos elementos que combinados nos dan un elemento más como resultado, pero cuando se suman a sí mismos, se unen a sí mismos, nos dan un resultado diferente, pero igual entre ellos, ¿sí? X más X igual a no Z, Y más Y igual a no Z, cuando se suman diferentemente, X más Y igual a Z. Esto va a venir en el examen y ustedes lo tienen que aplicar. Y así se van los muchachos. ¿Qué hacen? Entran en ese proceso de aprendizaje mecánico y empiezan X más Y igual a Z, X más X igual a no Z, Y más Y igual a no Z, y se presenta al examen, viene la pregunta y lo contestan. Resulta ser que ahí quedó, pero si yo les dijera, y si yo quisiera que este aprendizaje, estas fórmulas que están ahí presentes, si fueran significativas, yo les podría buscar qué conocimiento relevante previo tienen y les diría que esto representa una ley natural. Claro. Una ley natural que entonces ellos tendrían que empezar a buscar entre sus conocimientos previos qué conocimiento relevante tienen sobre las leyes naturales que pudiera vincularse con esta fórmula. Y eso lo he experimentado con mis estudiantes de bachillerato y con los alumnos de los talleres. Y resulta ser que ya cuando les doy un solo elemento, que sería X igual a mujer, inmediatamente lo vinculan con la reproducción humana. Y ya es cuando decimos un hombre con una mujer en una relación produce un bebé, y un hombre con otro hombre, por más ganas que le echen, o una mujer igual, por más ganas que le echen, nunca van a tener como resultado un bebé. Y esto a lo largo del tiempo con mis alumnos de primer semestre lo he aplicado, y ya en el sexto semestre se los pregunto y la fórmula se la saben exactamente. Me parece que es un buen ejemplo justamente de cómo de un concepto o aprendizaje previo lo retomo para incorporar la nueva información. Así muchas es. Gracias, Octavio, seguiremos hablando de esto. Dora, ya Octavio nos hizo favor de comentarnos como proceso qué es lo que sucede como proceso durante el aprendizaje significativo. ¿Habría algún método justamente para propiciar el aprendizaje significativo?
Claro, como les había yo comentado en la práctica con los estudiantes, fuimos sondeando qué era lo que hacía que ellos aprendieran significativamente. Y entonces nosotros establecimos una metodología muy, muy particular a partir de ese aprendizaje que fuimos observando en nuestros estudiantes. Y bueno, algo que es muy importante es que los estudiantes tengan súper claro cuáles son sus metas y objetivos de aprendizaje, porque observábamos en la práctica que a veces no sabían ni lo que iban a estudiar ni lo que iban a aprender. Entonces los estudiantes teníamos que hacer que lo hicieran consciente. Nosotros lo vemos en la vida diaria. Si tenemos claro una meta que alcanzar o un objetivo que alcanzar, es mucho más fácil que nosotros luchemos y hagamos un sinnúmero de acciones para poder cumplir esa meta. Y esto también tiene que ver con aspectos de tipo motivacional, ¿no? De tipo disposicional, porque el alumno, al tener claro qué es lo que va a hacer, entonces se va a motivar y va a hacer lo necesario para poder alcanzar esa meta. Como lo vemos ahí en la pantalla, esta metodología la denominamos Mocoplere. Y generalmente hacemos esa asignación de siglas precisamente porque es una estrategia para que los estudiantes se les quede mucho más fácilmente grabado en su memoria, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que significa cada una de estas siglas, cada una de estas letras? Como vemos ahí en amarillo, el MO precisamente tiene que ver con lo que les acabo de decir, establecer metas y objetivos de aprendizaje. El estudiante tiene que tener súper claro qué es lo que va a aprender, cómo lo va a aprender, para qué lo va a aprender, qué beneficios puede obtener y si realmente tiene disposición o no tiene disposición para entrarle a la tarea o para entrarle a ese aprendizaje. Y una vez que el estudiante lo tiene bien establecido, pasaríamos al segundo elemento del método, que precisamente es esto que hablábamos de los conocimientos previos. Ya sé lo que voy a alcanzar, lo que voy a aprender, y entonces empiezo a identificar qué tanto conozco del tema. Este es un elemento súper importante para el aprendizaje significativo, porque al empezar a relacionar lo que ya sé con este nuevo conocimiento, entonces voy a tener una idea más clara sobre eso que voy a aprender. Los conocimientos previos, los profesores los también tienen que tener muy claros, tener una idea así como general de qué es lo que los alumnos ya manejan para poder empezar a implementar sus estrategias, pero eso vamos a hablar más al ratito. Y entonces sí, ya que tengo claro estos dos aspectos, empiezo mi conocimiento ya teniendo un acercamiento más con la información, con los conocimientos que quiero aprender, ¿no? Y con la parte teórica y aplicativa que tengo que empezar a enfrentar. Y empiezo a hacer una lectura estratégica de los conocimientos, empiezo a comprender eso que voy a enfrentar a través de preguntas, a través de la atención y la concentración para poder tener mucho más claro qué significa la L que vemos ahí. Después, una vez que ya leí comprensivamente, entonces empiezo a aplicar mis estrategias. Voy a elegir qué estrategia voy a ocupar para poder representar y organizar esa información. Puedo utilizar un mapa conceptual, puedo utilizar cualquier tipo de esquema, red semántica, etcétera. Ya una vez que organicé mi información, entonces empiezo a hacer una reflexión. Aquí viene lo que hablábamos del aprender del cómo, ¿no? ¿Qué estrategias utilicé para poder construir esa información, para poder acomodarla, jerarquizarla? ¿Cómo fue que le hice? ¿Qué me funcionó? ¿Qué no me funcionó? Si realmente estoy aprendiendo, si no estoy aprendiendo, si estoy comprendiendo la información. Y finalmente, en el último paso, que es la parte de ejecución, es el aplicar lo que comentaba Octavio, ¿no? Si realmente lo estoy aplicando en diversos contextos, con diversas informaciones. Y entonces, todo esto junto, desde establecer la meta, me va a decir si realmente estoy aprendiendo o no estoy aprendiendo. Entonces, como que va llevando de la manita al estudiante desde un inicio hasta un fin, y a través del Mocoplere, para que se lo empiecen a aprender, Mocoplere, puedan hacerlo mucho más sencillo. Así es, Dora, y justamente del último punto de la importancia de la ejercitación, menciono una llamada que tenemos aquí de Carla Espinosa. Ella es profesora de la Delegación Benito Juárez, nos
nos llama, de la colonia Nápoles, puntualmente del DF, y dice: ella aprendió informática en el colegio de bachilleres y después obtuvo un empleo con ello y ahora da clases de ese aprendizaje. Uh-huh. ¿No? Como dicen por ahí, lo que bien se aprende no se olvida, y además con la ejercitación, pues en este caso, Carla, que nos comparte su experiencia, le ha permitido incluso obtener un empleo. Así que sin duda esto muy importante. Muchas gracias, Dora. Uh-huh. Ahora yo quisiera preguntarte, Octavio, sabemos que el aprendizaje requiere un compromiso muy importante, tanto del alumno como del estudiante. ¿Cuál es la actitud de un estudiante que aprende a aprender? Mira, bien, de hecho, lo esencial para un estudiante que aprende a aprender es tomar conciencia de que lo que va a aprender o lo que quiere, esos conocimientos nuevos que quiere aprender, lo va a hacer porque tiene un deseo de aprender, no porque vaya a quedar bien o vaya a quedar mal con las personas que están a su alrededor. Hay jóvenes que dicen: bueno, yo estudio porque mi papá y mi mamá represento su orgullo, X, cuestiones de este tipo. No, un estudiante que aprende a aprender obviamente tiene que tener la idea clara de que tiene deseo de aprender, es decir, es inquieto, es curioso, quiere explicarse cosas, quiere entender por qué ocurren las cosas que ocurren y cómo ocurren y por qué ocurren. Estas cuestiones van a permitir que este joven entonces entre en una dinámica diferente, es decir, que estos jóvenes en un momento dado tienen que tomar una actitud activa ante sus procesos de aprendizaje, que al mismo tiempo tienen que hacer un control de los mismos. Y por otro lado, también se den cuenta de lo que están haciendo. Y en base a que se den cuenta de lo que están haciendo, también en un momento dado puedan captar las exigencias de la tarea, que eso permita entonces hacer una planeación de las actividades que ellos tienen que realizar para poder entonces sí examinar la ejecución que están haciendo sobre estas actividades para aprender y emplear estrategias adecuadas para cada situación. No es lo mismo aprender matemáticas que historia, que inglés, ¿sí? Y finalmente hacer una valoración de los logros que han obtenido, de alguna forma fomentando, como se decía hace un rato, lo que hacen, las estrategias que les están siendo útiles, llevarlas adelante y corregir los errores que en un momento dado han venido cometiendo y que les están impidiendo estudiar, para que de esta forma entonces sí entren en un proceso de saber qué es lo que están haciendo para aprender un contenido. Muchas gracias, Octavio. Dora, perdón, tú querías agregar algo más sobre la cuestión de estrategias, y de una vez también quisiera preguntarte: alguien que aprende significativamente, ¿cómo organiza sus actividades de estudio? Por favor. Claro, eso es fundamental. O sea, el alumno debe tener cierta metodología para llevar a cabo. Una palabra clave que nosotros siempre manejamos a los estudiantes es llevar a la conciencia las cosas. Porque a veces el andar del estudiante es hacer las cosas como vienen, como van llegando, y ni siquiera toman conciencia de qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Entonces, la base de esta metodología es siempre llevar a la conciencia las cosas, los qués, los cómos y los porqués, ¿no? Y entonces, otra cosa que va adjunta a esta situación es cómo organizarse para estudiar, ¿no? Aparte de la metodología, lo que siempre los estudiantes nos dicen en los talleres y en la experiencia que hemos tenido con ellos, es lo primero que siempre dicen, es que no me sé organizar. No me organizo, nunca me alcanza el tiempo, ¿no? Son cosas así súper típicas. Y cuando empezamos a sondearlos, entonces empezamos a ver que los estudiantes no tienen un lugar adecuado para estudiar, no utilizan una agenda, no organizan su pensamiento como debe de ser, todo es al ahí se va, ¿no? Y es que los estudiantes no tienen hábitos de estudio. Entonces, que eso viene como base de la familia, que ya vamos a hablar más adelante, pero los tres elementos básicos para que un estudiante se organice es, primero, modificar o tener un lugar adecuado y un ambiente adecuado para estudiar. Lo segundo, tener una excelente organización de su tiempo, porque un alumno, o lo vemos en la vida cotidiana, también nosotros como profesionistas, si no organizamos nuestro tiempo, nos volvemos locos, ¿no? Y un tercer momento que tiene que ver con las estrategias de aprendizaje, precisamente, es organizar nuestro pensamiento. Entonces, organizo el lugar, organizo mi tiempo y organizo mi pensamiento. Organizar el lugar, ¿qué significa? Bueno, que el alumno tenga las condiciones el ambiente más adecuado, más propicio, que tenga un lugar
idóneo para estudiar, ¿no? Generalmente le preguntamos a los alumnos, ¿y tú dónde estudias? Ah, pues yo estudio las noches sobre mi cama cómodamente, ¿no? Escuchando música, ¿no? Pero lo que me pasa, no sé por qué, de repente me quedo dormido. Pues es que está sobre la cama, ¿no? Entonces, que tenga un lugar adecuado, ventilación adecuada, iluminación adecuada, ¿no? Y que generalmente estudie en el mismo lugar. Otra cosa es que organice bien su tiempo. La utilización de la agenda es fundamental. Casi siempre preguntamos a los estudiantes, ¿quién utiliza agenda? Y todos, no, yo no, yo sí. Entonces, la agenda lo que va a hacer es que les dé las oportunidades para que vayan organizando sus actividades de lunes a viernes y para que las vayan estructurando de manera ordenada y las vayan siguiendo, por supuesto. Y finalmente, organizar su pensamiento es hacer uso precisamente de esas técnicas y de esas estrategias para que vayan organizando su pensamiento y organizando lo que tienen que aprender de manera muy estructurada. Entonces, tomando en cuenta estos elementos y aparte la metodología, nos hemos dado cuenta que vamos estructurándonos como estudiantes y vamos siendo estudiantes eficaces. Así es. Pues muchas gracias. Ya tenemos aquí varios tips que será muy importante tener en cuenta. Y bueno, es momento de ir a una pausa, a una breve pausa de identificación del canal. No sin antes comentarle que, bueno, todavía tenemos mucho interés en que se ponga en contacto con nosotros a la pregunta, ¿qué tanto de lo que han aprendido aplican en su vida cotidiana? Ya tuvimos aquí la respuesta de Carla Espinosa. Y bueno, todavía esperaríamos un par de llamadas más, ya que a las personas que nos respondan esta pregunta les va a obsequiar manuales del taller Estrategias de Aprendizaje. Tenemos 3 manuales de este taller Estrategias de Aprendizaje. Ya uno será para Carla Espinosa, que ya se puso en contacto con nosotros y nos comentó su experiencia de cómo aplica en la vida cotidiana lo que ha aprendido. Nos quedan 2 más y al regreso de la pausa, otros 3 libros que ya haremos mención si nos apoya también respondiendo una pregunta. Pero bueno, vamos a esta pausa. Le recordamos que mañana martes tendremos dentro de la serie Mujeres Científicas en la UNAM los retos y desafíos de la investigación, dicho por investigadoras mujeres universitarias. Vamos a esta pausa y regresamos. Gracias. Regreso, y tal y como le comentamos antes de ir a la pausa de identificación del canal, tenemos más obsequios. En esta ocasión tenemos 3 manuales del título navegandoporladolescencia.com.mx. Navegandoporladolescencia.com.mx, un manual muy interesante de, bueno, cómo sobrevivir a la adolescencia de hijos, de estudiantes en esta etapa difícil, pero sin duda de una posibilidad de transformación y de aprendizaje hacia la vida adulta por demás importante. Y estos 3 manuales los vamos a obsequiar a las personas que se comuniquen con nosotros y nos respondan a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que ustedes hacen para que sus hijos o sus alumnos, en caso de que sean ustedes profesores, aprendan mejor? ¿Qué es lo que ustedes hacen para que sus hijos o alumnos aprendan mejor? Ya lo sabe usted, 56, 22, 87, 20 y 28, como aparecen en pantalla en este momento. Y bueno, podrá hacerse acreedor a uno de estos 3 manuales navegandoporladolescencia.com.mx. Tengo aquí una pregunta que quiero leer antes de continuar con nuestro tema del profesor Fernando Mendoza de la Delegación Gustavo Amadero. Dice, él es profesor, pero no sabe qué técnicas aplicar para dar clases. ¿Dónde puede encontrar información o un curso? Ah, pues por supuesto, sí. Puede comprar nuestro manual. Sí. En ese manual, es un manual muy completo. Aquí lo voy a mostrar.
es específicamente para profesores y se les, en este manual pueden encontrar todas las estrategias de enseñanza y toda la metodología que estamos nosotros platicando en este momento acerca de qué hacer para que los alumnos estudien significativamente. Incluso está estipulado el taller de estrategias y todas las actividades que llevamos a cabo con los estudiantes. Aquí vienen descritas, pero muy sencillamente para nuestro profesor. Sí, además que en el taller va a vivenciar cómo se aplica la metodología para aprender, para enseñar y aprender. Claro, y bueno, ¿qué les parece? Tenemos ahora otro sondeo en esta ocasión y en la misma línea de lo que hemos venido platicando y lo que preguntamos al teleauditorio para que se ponga en contacto con nosotros. ¿Qué hace para que sus estudiantes aprendan? ¿Qué hace para que sus estudiantes aprendan? Vamos a este sondeo y regresamos aquí con nuestros especialistas. Trato de descubrir qué es lo que los está motivando, qué es lo que les gusta, cómo se sienten a gusto, en qué condiciones se sienten mejor. Bueno, primero lo que intento hacer es una actividad de iniciación, la cual consiste en su mayoría de las veces en juegos de iniciación hacia un tema o algo, o algún, no sé, objetivo en específico, o también pueden ser pláticas tanto vivenciales o vivenciales de los propios chavos, una actividad grupal para luego abordar el tema. Se dejan varias actividades, yo les llamo actividades, aunque en sí son ejercicios prácticos, ejercicios dentro del salón de clase, ejercicios dentro del espacio de tutoría, y es ahí donde los chicos yo veo que van aprendiendo. Primero que nada, platico con ellos acerca de esas preferencias y gustos por el estudio y trato de aportarles ideas acerca de mi método de enseñanza. Bueno, parte fundamentalmente acerca de un seguimiento y acompañamiento del estudio, es decir, no basta con la sesión de clases, sino también ellos tienen que acudir al cubículo en un afán de ir disipando dudas. Entonces ahí establecemos un canal de comunicación y en base a ello comenzamos a trabajar. Bueno, lo que yo trato es de motivar e incentivar para que haya un verdadero aprendizaje significativo. Lo que yo utilizo a veces es la exposición, pero propiamente es el trabajo en equipo por parte de los alumnos, que haya una integración, una comunicación. Me baso en material que refuerce ese aprendizaje a través de material que los alumnos elaboran, a través de acetatos, a través de cartulinas, de tal manera que ellos vayan también creando ese aprendizaje significativo. Punto de vista de algunos profesores, qué es lo que ellos hacen para poder propiciar un aprendizaje significativo, yo diría en síntesis. Dora, ya nos compartieron sus experiencias estos docentes. Sin embargo, yo quiero preguntarte, ¿habría algún método puntual para que los profesores fomenten y propicien el aprendizaje significativo? Claro. De entrada, Monse, es romper con el tradicionalismo, con la educación tradicionalista. ¿Y eso cuál es? Pues que el profesor está arriba en la parte de enfrente, diciendo en y expresando en su tarima, expresando todos sus conocimientos y dándolos a conocer con sus estudiantes, ¿no? Escribiendo en el pizarrón sin preguntar si entendieron o no entendieron, él explica y dice y su palabra es ley. Y el estudiante de manera pasiva solamente escucha lo que el profesor le dice, ¿no? Esa es generalmente una manera muy tradicionalista de llevar a cabo la educación. Pero afortunadamente en nuestro país hemos ido rompiendo con ese tipo de situaciones, ¿no? Y entonces nuestra metodología tiene que ver precisamente con una actitud más activa, ¿no? Y dejar a un lado lo pasivo. Y aquí es donde ingresa mucho esto de lo que hablábamos del aprendizaje cooperativo, ¿no? Es el estudiante va a ir construyendo su aprendizaje, su conocimiento, él
y sus compañeros. Entre todos van a ir construyendo este conocimiento. El profesor va a fungir como facilitador, va a fungir como una persona que los acompaña, que los orienta, que introduce actividades para que ellos solitos vayan a través de ese intercambio de conocimientos, vayan aprendiendo y vayan jerarquizando la información. Entonces, esos son de entrada los dos elementos más importantes, ¿no? Y un tercer elemento es que el facilitador o el profesor siempre haga que sus estudiantes vayan llevando a la conciencia las cosas y que se vayan autorregulando, que siempre vayan supervisando su propio aprendizaje. Y unido con esto, entonces, yo les diría que explotaran al máximo el mocoplere, ¿no? El estudiante, cuando tiene claro esos aspectos que ya platicamos sobre el mocoplere, es mucho más fácil que aprenda. Y el profesor tiene la responsabilidad de irlo fomentando en cada uno de sus estudiantes. Esto es muy, muy, muy importante. Entonces, el profesor de esta manera va teniendo una serie de elementos para poder hacer que sus estudiantes aprendan. Y va a utilizar un sinnúmero de estrategias de tipo instruccional, ¿no? Va a hacer que sus alumnos trabajen en equipo y construyan entre cada equipo, un mapa conceptual de una información X. Va a hacer una representación dinámica que los alumnos representen a través de jugando, por ejemplo, puedan representar la información que están viendo. O sea, el profesor va a utilizar una serie de estrategias instruccionales que le van a ayudar para que puedan los estudiantes de manera cooperativa llevar a cabo ese aprendizaje. Y tú nos mencionas esto, Dora, te agradezco tu respuesta. Octavio, y te pregunto, de manera puntual, ¿cómo aplica entonces el profesor esta metodología que nos acaba de mencionar, Dora? Sí, retomo aquí la cuestión del mocoplere, que finalmente es una metodología que se diseñó tanto para estudiantes como para profesores. En el caso del profesor, se aplica en cuanto a las metas y objetivos de aprendizaje, en él sería de enseñanza y aprendizaje. Es decir, preguntarse, bueno, qué contenido es el que yo voy a dar, si estoy dispuesto a dar ese contenido, con qué medios voy a hacer que mis estudiantes aprendan y en qué medida yo les voy a facilitar las condiciones para que esto ocurra. De ahí viene la parte de lo que serían los conocimientos previos, que si bien es bien importante que los profesores sepamos en qué nivel llegan nuestros estudiantes para saber de dónde vamos a partir para enseñar, también es importante que el maestro tome conciencia de que nuestros estudiantes sepan cuáles son sus conocimientos previos. No nada más se trata de que el profesor lo sepa, sino que también nuestros estudiantes lo sepan, y para ello generar algunos instrumentos en donde, a través de alguna dinámica grupal, a través de un cuestionario, a través de una serie de entrevistas o cuestionamientos o un organizador anticipado, saber qué conocimientos previos posee estos estudiantes. De esa manera, entonces, lo que el profesor hace es generar y presentar los contenidos que quiere que sus alumnos aprendan de una manera organizada que les permita entonces, sí, como nos mencionaba Dora, elaborar mapas conceptuales, redes conceptuales, esquemas, y puedan identificar las ideas principales, y de esta forma entonces el alumno se vaya apropiando de una manera más clara de estos conocimientos. Generar actividades grupales que permitan aplicar el aprendizaje cooperativo, en donde nadie sabe más, todos son expertos en algo y tienen que compartir ese conocimiento. Para finalmente entrar en lo que sería la autorregulación, en preguntar dos tipos de conclusiones. Una conclusión sobre el contenido mismo que están aprendiendo, y el otro sobre las conclusiones de cómo arribaron ellos al conocimiento que adquirieron. ¿Cuáles fueron las estrategias que siguieron y de qué manera, cuáles fueron las barreras, mejor dicho, que les impidieron llegar y que les facilitó? De tal modo que puedan hacer una evaluación de lo que aprendieron y de la forma en cómo ellos ya arribaron al aprendizaje. Y esto bien lo puede generar el profesor. Claro, entonces ya hemos ido como agotando un poco más en este caso que hacen los docentes. Tenemos un último sondeo en donde ahora padres de familia nos comparten qué es lo que ellos hacen para apoyar para que sus hijos aprendan mejor. Vamos a ver este último sondeo.
poniendo su atención, tratando de llevar a la escuela, preguntándoles en qué les puedo ayudar. Bueno, por una parte trato de darle todos los instrumentos que él necesita para poder estudiar, como son libros, materiales, etcétera, y por el otro trato de darle todos los consejos que se me vienen a la mente para que él trate de aprovechar lo más que pueda tanto la escuela, la enseñanza de la escuela, como de los libros, que se meta más a leer, que se meta a investigar, a estudiar, etcétera. Bueno, básicamente cuando ellos eran pequeños, más que nada apoyándolos en lo que eran las tareas, el estudio, con algunas cosas como ayudarlos a memorizar, a investigar en algún libro o en alguna enciclopedia, enseñarlos a que ellos lo hicieran también, ¿no? Que ellos aprendieran cómo podían encontrar soluciones a sus tareas y a sus trabajos de escuela, ¿no? Básicamente, pues eso fue como mamá la labor que yo hice con ellos, ¿no? Digamos, estimularlos, dándoles consejos, hablarles con afecto, no presionándolos, y preguntarles realmente qué desean estudiar para una carrera y no forzarlos. Pero siempre con tranquilidad, con afecto, con cariño, que ellos estén tranquilos. Pues, tratamos de ayudarlos, claro, lógicamente, para que logren mejores calificaciones. Pues estos son los puntos de vista de padres de familia. Y antes de hacer la pregunta puntual a Octavio con respecto a qué nos sugiere o qué puede decirnos con respecto a cómo pueden apoyar los padres de familia a los hijos, vamos a dar lectura a algunas de las respuestas. Ya llegaron por aquí que están por demás interesante, y además mencionar que ya son las personas ganadoras de los libros. Juan Vicente Carmona del Estado de México dice: él como papá organiza el lugar donde van a estudiar sus hijos, numera sus libros en la pared, numera sus libros y en la pared está el listado de los libros clasificados por las materias. Hacen diagramas mentales de los conceptos. En cuanto a la materia de historia, platican sobre el contexto histórico que estudian. También practican la relectura. ¿Cómo le puede hacer para que sus hijos no pierdan la concentración a la hora de estudiar? Y se ha hecho ganador, desde luego, del manual de estrategias. ¿Cómo puede hacer para que sus hijos no pierdan la concentración? Pues hay algunas técnicas muy sencillitas que no tienen tampoco que ver mucho con la cuestión de la lectura o estar metidos en el estudio. Hay, por ejemplo, pueden practicar algunas cuestiones como el estar en su cuarto y observar todo lo que hay a su alrededor lo más detenidamente posible, y después cerrar sus ojos y recordar qué es lo que hay en su cuarto. Posteriormente, abrir los ojos y ver qué fue de lo que recordaron, estaba en el cuarto. Igual en la calle, al caminar, ir viendo los comercios, los espectaculares, cuestiones de este tipo, que son ejercicios muy sencillitos que pueden ir fomentando la concentración. Perfecto, y para todos, no nada más para estudiar, para chicos y grandes, así Octavio, es, ¿verdad? Aquí hay una respuesta que te va a dar mucho gusto, Dora, yo creo. Amalia Soto, del Distrito Federal, Delegación Gustavo Amadero, dice: ella aplica el Mocoplere para niños de 10 años y utiliza el método de asociación. Muchas gracias, Amalia. Ya está con las manos en la masa trabajando. Miguel Qué García bueno. Hernández, sí, comerciante, igual aquí en este caso del Estado de México, dice: promueve mucho la lectura. Cada 15 días se van a la biblioteca del Fondo de Cultura, cuidan su alimentación y la hora de irse a dormir. Y bueno, se hace acreedor al libro Navegando por la Adolescencia. Muchas gracias por su respuesta. Alicia Mejía Fuentes, del Distrito Federal, dice: aplica con los niños el método significativo y conciencia. Sí. Y con conciencia, dice, perdón, perfecto. Y con conciencia. Y gana el libro Navegando por la Adolescencia. Muchas gracias, Alicia. Micael Alvarado, del Estado de México, dice: busca el lugar adecuado para estudiar. Me parece que también es fundamental el espacio físico. Ya. Se hace acreedora al manual Navegando por la Adolescencia. Laura Cecilia Rojas, de Chilpancingo,
Guerrero se hace acreedor al manual de estrategias y ella dice que fija su objetivo, da motivación al alumno y luego da el material y evalúa. Sin duda, una actividad como más completa. María Alonso García, del Estado de México, se hace acreedora al manual. Y bueno, tenemos ya aquí algunas ideas que creo que dan cuenta de que algo se puede hacer en el caso de los padres de familia. ¿Cómo pueden apoyar desde tu punto de vista como especialista los padres a sus hijos, Octavio, por favor? Sí, mira, Montserrat, es algo muy fundamental es el que a los niños, ya desde chiquitos que se les manda a la escuela, no se les genere la idea de que estudiar es una obligación o es algo que tiene que ser forzosamente, y luego empiezan con la idea esta de algunos padres de que con a sangre, ¿no? Tienen que entrar la letra, sangre, ¿no? Entra. Entonces, este tipo de cuestiones lo único que fomentan es como una especie de vacunar a los niños, ¿no? Otra de las cuestiones es precisamente el de darles la libertad, más bien generarles la curiosidad, observar lo que están haciendo, tratar de que se empiecen a explicar las cosas que están en su alrededor. Por otro lado, también es importante generar en los estudiantes esta cuestión, los niños, más bien la cuestión de ir organizando sus tiempos, de cumplir los tiempos, lo que se están proponiendo hacer, que lo logren. Por otro lado, también la cuestión de estar... que los niños aprendan a autoevaluarse, aprendan a saber cuándo las cosas las están haciendo bien y cuándo las están haciendo mal. Tampoco que haya un castigo o un premio, porque si no, entonces se va deformando esta cuestión, sino que se vaya dando de una manera natural. Por otro lado, escuchaba uno de los padres en los testimonios que vimos, en donde decía con cariño, ¿no?, con amor, con atención. Es algo fundamental para que entonces esta actividad de estudiar o de aprender se vaya generando con ese ánimo, con ese entusiasmo, con la libertad y con este deseo de aprender en los jóvenes. Que sea placentero. Y que sea placentero, porque finalmente vemos jóvenes que dicen estudio porque me obligan en mi casa. Estoy a ese nivel porque finalmente es lo único que me han enseñado que hay en la vida, venir a la escuela. Y cuando tienen que tomar decisiones sobre qué estudiar, por ejemplo, no saben, porque hasta ahí llegó su momento de venir de manera rutinaria y habitual, aprendiendo, ¿para qué? No saben. Y en ese sentido, bueno, los padres tienen que favorecer mucho este tipo de cuestiones para que sus hijos logren aprender de una manera más adecuada. Muchas gracias, Octavio. Ahora querías agregar algo, si eres tan... Los hábitos, Monse, son fundamentales, ¿no? La primera enseñanza, la primera educación está en casa. Si yo como padre tiro las cosas, no soy organizada, siempre andamos a las carreras, llegamos a la escuela barriéndonos, llegamos a los eventos tarde porque siempre no nos organizamos. O sea, si desde la casa estamos enfrentando ese tipo de situaciones, por ende, ya cuando queramos aplicar eso en la escuela, va a ser totalmente un desastre. Nuestro auditorio puede hacer una reflexión y piense si sus padres fueron organizados, ¿no? Y si tú te consideras una persona no organizada, te puedo asegurar que en casa tampoco se dio esa organización. Entonces, la educación empieza siempre por la casa. Es fundamental. Absolutamente de acuerdo. Una cuestión más en cuanto a la cuestión de la lectura. Una de las formas para ir fomentando la lectura es que los padres le lean los cuentos a los niños de muy chiquitos, que vayan leyéndoles. Esto, aparte de ir generando el hábito de la lectura en ellos, también va generando el desarrollo de la imaginación, de la fantasía, de la creatividad. Y en la medida en que se vaya fomentando esta lectura, de leerles un cuento, de leerles un libro, comentar un cuento con ellos, esto obviamente va despertando más el interés por aprender en los niños. Desde luego, Octavio. Y bueno, conocer para decidir. Y conocer informándonos, hablabas de libros y justamente sabemos que nos prepararon ustedes un par de libros que en breve aparecerán en pantalla, una bibliografía de manera puntual. Yo quisiera pedirles si muy brevemente pueden comentarnos a qué se refieren cada una de estas lecturas para recomendar al teleauditorio, por favor. Sí, el primer libro es sobre motivar para aprender. Este libro está dirigido básicamente a los profesores, ¿no? Y da una serie de estrategias para que ellos de alguna manera, a través de la motivación,
motivación, del afecto, ¿no? Vayan estimulando a sus estudiantes para que se motiven para aprender. El segundo es precisamente el manual para maestros que nosotros diseñamos, que es un material que es apoyo del curso taller para facilitadores de aprendizaje significativo. Que no es por nada, pero está buenísimo, ¿verdad? Dicho por sus autores. Sí, en él encuentran todo lo que sería la base teórica de la que partimos, que es del constructivismo y cómo generar aprendizajes significativos. En él se explica también la metodología que hemos venido desarrollando y que debo aclarar también ha tenido su impacto y que actualmente en la Facultad de Medicina se está llevando a cabo y bueno, hay que presumirlo también, que es base esta metodología para la materia que aprobó el Consejo de la Facultad como materia optativa, en donde es estrategias de aprendizaje significativo de la medicina. Y este libro, bueno, explica todo lo que es la metodología. Muchas gracias, Octavio. Prácticamente se nos está acabando el tiempo. Ahora, muy brevemente, este libro que tenemos aquí, por favor. A estudiar se aprende, para los estudiantes, que le da breves técnicas para que de alguna manera sepan estudiar como más estructuradamente. Claro. Y bueno, aquí tenemos una última pregunta, ya se nos está terminando el tiempo. El profesor Gilberto Burela de Coyoacán, del Distrito Federal, ¿dónde puede obtener el manual? ¿Hay talleres para maestros? Sí, por favor. Están en la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, aquí en Ciudad Universitaria, entre la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Tanto ahí puede inscribirse al curso, como también puede comprar los libros, el manual de estudiantes y el manual para el maestro. Que se hace 50% de descuento si tiene credencial de profesor o de estudiante. Perfecto, muchas gracias. En ese mismo tenor tenemos, ya preguntan dónde está la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, ya lo acaba de contestar Octavio, para Carla Espinosa, gracias por llamar, de la Colonia Nápoles, del DF. La profesora Amalia Quiroga, de la Gustavo Amadero, felicita al programa. Muchísimas gracias, profesor, al contrario, por su atención. Y finalmente, Marta Estela Torres quiere comprar el libro sobre aprendizaje. Igualmente, ella nos llama de Sinaloa, un caluroso saludo al estado de Sinaloa. Pues bueno, igual si se ponen en contacto a través de la dirección en internet de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos o aquí mismo también con nosotros, podemos darle con muchísimo gusto esta información para que pueda adquirir el material. Pues bueno, esto es Mirador Universitario, brújula en mano, en su versión televisiva para Mirador Universitario justamente, y el título del programa de hoy fue Aprendiendo, Aprenderse del Estudio. Ojalá que haya sido de su utilidad. Agradezco muchísimo a Dora y Octavio por haber estado aquí y compartido esto con nosotros. Y desde luego a usted le invitamos a que nos siga acompañando el próximo lunes en Brújula en Mano para Mirador Universitario. Muchas gracias, pásenla bien y hasta pronto.